Hola chicas, hoy os traigo otro libro recomendado de la sección esta que hay por aquí arriba de Leemos. Antes que nada deciros que bueno, no llevo nada de maquillaje porque bueno, como podéis ver, me ha salido un brote de granos, picada de mosquitos, como podéis ver. Me han picado aquí, me han picado aquí, me han salido unos granos enormes. Así que opto por no maquillarme para no empeorar, ¿vale? Entonces bueno, el libro que os traigo hoy es este. Bueno, no os asustéis, yo lo tengo en catalán. Raro en mí porque me cuesta un montón, aunque sea catalana, me cuesta un montón leer en catalán, chicas, me cuesta un montón, porque bueno, lo entiendo, pero me cuesta. Deciros que este libro, bueno, como podéis ver, es de Mercè Rodoreda. Siempre digo Roudoreda, ¿por qué? Bueno, vale. Y se llama La Plaza del Diamante. Está traducido a un montón de idiomas, ¿vale? O sea, que la podéis encontrar en castellano, La Plaza del Diamante. Y bueno, os voy a leer, que lo tengo aquí resumido, ¿vale? Porque bueno, también hace muchísimo tiempo que lo leí. De este libro también hay la peli, pero bueno, nada que ver la película con el libro, la verdad es que no. Y bueno, os cuento. La primera edición fue en 1962 y ha estado traducida a más de 20 idiomas, entre ellos, pues nada, castellano, catalán. Relata la historia de Natalia, que acepta todas las órdenes que le da su marido, que es súper recto, súper posesivo con ella. Su marido se llama Quimet y ella llega a aceptar hasta el punto de que le cambien el nombre. Ella se llama Natalia y el marido siempre la llama Culumeta, que Culumeta es palomita. Y bueno, pues eso, acepta hasta que la cambien de nombre, porque bueno, por eso, porque es muy, muy posesivo con ella, ¿vale? Cuando, bueno, todo esto pasa en un barrio de Barcelona, en el barrio de Gracia, antes de la guerra, y cuando pasa la guerra, Natalia se revela y saca su genio, que lo tenía que haber sacado antes, y saca la personalidad. Entonces, bueno, se revela, tiene muchas discusiones, etc, 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 etc. Y bueno, llega a un punto que, por X cosas que nos contaré, porque si queréis leeros el libro o lo habéis leído, pues nada, el marido se suicida y Natalia, la Culumeta, se enamora de un joven, Antonio, que bueno, nada tiene que ver con el marido, la trata súper bien, y bueno, pasan una X de cosas. Deciros que bueno, la película está bien porque bueno, al menos a mí me encantan lo que es las cosas antiguas, me encanta ver las ciudades antes, ¿vale? Y bueno, pues nada, la película, pues bueno, va por barrios de Barcelona a lo antiguo y bueno, a mí me apasiona, ¿vale? Y bueno, no sé qué deciros más de este libro. Es una literatura bastante diferente a las que he leído. Lo que pasa que bueno, como podéis ver, esta es la 26, bueno, la 26 edición, y bueno, la que tengo yo, claro. Es súper antigua, la compré en un mercadillo de anticuarios que hay aquí en mi ciudad. Me costó 3 euros el libro. Y bueno, nada, como veis, mirad, está todo viejuno. Mirad cómo es por dentro, está todo viejuno. Por aquí tengo el marcapáginas, porque me lo he leído varias veces, sobre todo para, bueno, para, pues eso, como me cuesta muchísimo leer en catalán, hay veces que me lío y no entiendo bien. Entonces, bueno, deciros que, bueno, está súper entretenido y, bueno, a quien nos guste, sobre todo un poco la historia, narra bastante, pues eso, lo de la guerra civil, después de la guerra, la posguerra, lo que era el extraperlo y todo el rollo. Ella, pues nada, el marido trabaja, me creo que trabajaba, si mal no recuerdo, si alguien lo ha leído y me equivoco, trabajaba en una panadería, cambiaban el pan por aceite, por huevos, el extraperlo. Y bueno, pues nada, os lo recomiendo, la verdad es que sí. A lo mejor se os hace un poco pesado al principio, pero cuando empieza la historia de ella con el marido, pues nada, que súper bien. Y bueno, pues nada, esta es otro libro recomendado, que sé que os gusta. Vais a ver gustos muy variados, ya lo veréis. Y nada, pues eso, que me comentéis si lo habéis leído y si os animáis a leerlo, pues nada, encantada de haberlo recomendado. Hasta el siguiente vídeo, chao.